El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, concédenos lograr verdaderamente nuestra participación en la resurrección de Cristo tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que le arrancaran los vestidos y que lo azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos lo escucharon. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo los llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Sila. Lo sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia». Le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Aquella hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, le lavó la herida y se bautizó enseguida con todo lo suyo. Lo subió a su casa, le preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí. De una justicia porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Yo me gustaría saludar a los seminaristas. Ya ayer hemos tenido
una tortilla, podemos decir, y ya, y podemos expresar las líneas guías, las líneas orientadoras del pontificado de nuestro querido Papa Francisco, la línea pastoral fundamental de convertirnos en una iglesia en salida. Esto es un principio clave gracias a la cual podemos orientar también nuestra formación. Ser iglesia en salida ya supone ser iglesia pronta para salir. Entonces, una iglesia que pide una formación, una preparación intensa para sus futuros sacerdotes y otros trabajadores en la vida del Señor. El Papa, por supuesto, la Iglesia ha sido siempre, especialmente también con el Segundo Concilio Vaticano, la Iglesia empuja siempre a la Iglesia, a sus obispos, a sus sacerdotes, involucrar siempre más los fieles laicos para que también ellos puedan cumplir las responsabilidades que los fieles laicos tendrían que cumplir también en la Iglesia. Hemos ya las nuevas normas para los ministerios de acólitos y, ¿cómo se dice?, que hacen las lecturas en la... los lectores y acristas de la misa para las mujeres. Y tenemos, piensa el Santo Padre, está pensando también de crear el ministerio de los catequistas. Y pienso que sea una cosa muy importante que la Iglesia también tenga en mente esa responsabilidad fundamental de los fieles laicos como maestros y maestras de la fe en la transmisión, sobre todo de la fe. Este año, como nosotros sabemos bien, tenemos 2 años que el Santo Padre ha proclamado el año Amoris Laetitia para las familias y, por supuesto, el año Santo Jubilar de San José, porque este año celebramos el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono universal de la Iglesia Universal. Entonces, 2 valores, 2 pensamientos que el Santo Padre piensa que toda la Iglesia tiene que ser involucrada. Por ejemplo, especialmente en España, la familia verdaderamente necesita un apoyo de todos, no solamente de la Iglesia, sino también del Estado, de la sociedad entera. Sabemos muy bien, acepta o menos ideológicamente, que la familia es verdaderamente la estructura de base de la sociedad y de la Iglesia. Entonces, sabiendo, podemos decir, las tendencias demográficas en España, las personas que no pueden no tienen más la voluntad de formar familias por razones diversas, dificultades económicas, etcétera. También los cambios en la mentalidad y cómo se valora la familia, etcétera. Tenemos que trabajar juntos para ayudar a los jóvenes, a las parejas que también tengan la posibilidad de crear una familia. Se sabe que en España tiene prácticamente casi en todo el mundo la natalidad más baja en el mundo, más o menos como el Corea del Sur o como más o menos como Italia y Grecia. Estamos a 1.16% de fertilidad. Entonces, prácticamente la mitad de la sobrevivencia, podemos decir, la mitad de lo que es necesario para la sustitución de la población. Entonces, los análisis
demográficos no son absolutamente favorables para una sociedad que crece o para una sociedad que puede mantenerse. Entonces, la cuestión de la familia no es solamente también como, no es un discurso de valor, solamente también un discurso sociológico, un discurso demográfico, porque hablamos de crisis de vocación. Si también hay que ser, si la crisis de vocación no implica necesariamente una crisis demográfica, pero pienso que, por supuesto, los padres de un solo hijo o de una sola hija no son muy dispuestos, podemos decir, a dar aliento al único hijo o a la única hija a responder a su vocación de vida religiosa o del sacerdocio. Es un factor. Pienso que tenemos que reconocer esto, que una crisis también de la sociedad, una crisis de familia, tiene sus repercusiones también en una crisis vocacional. Por supuesto, no coinciden, pero tenemos que reconocer también este discurso, podemos decir. Segundo, es el año jubilar San José. Para los seminaristas, para los que han cuidado de familias, de comunidades eclesiales, la figura de San José es muy fundamental. San José, la Biblia nos presenta un hombre de fe. Eso es la definición que San Mateo atribuyó a San José, un hombre de fe. Un hombre de fe que obedece a la voluntad del Señor, no obstante, como María, no comprendía todo. Ser llamado a dar cuidado a un hijo que no es suyo, podemos decir. Pero él entendía la voluntad del Señor en este misterio. Cuando el Santo Padre estaba en Manila en 2015, en enero, en su encuentro con las familias en Manila, dice, voy y me gustaría compartir una historia muy personal. Dice que sí, como superior de los jesuitas, como arzobispo de Buenos Aires, etcétera, etcétera, cuando, y ahora como papa, cuando tengo muchos problemas, que en fin de día, antes de dormir, y no puedo dar solución, por supuesto, a muchos problemas, muchos desafíos. Entonces, escribo en un papel los problemas que yo no puedo solucionar. Y pongo esta carta bajo San José durmiente. Así que mientras duerme, piensa también a mis problemas. Podemos decir, es una, de parte nuestra, el Santo Padre nos invita a dar verdaderamente una confianza total en la asistencia, en la ayuda, en la inspiración que San José nos da. San José, solo como hombre de fe, es también hombre de lealtad a la voluntad del Señor. Por eso San José es nuestro protector de toda la Iglesia universal. En este año jubilar, entonces, el Santo Padre nos exhorta a conocer más con profundidad, a confiarnos más en San José. Amén. Oremos agradecidos a Dios, Padre de Jesucristo, Señor nuestro, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva. Para que el Espíritu fortalezca su Iglesia con la convicción de la presencia de Cristo en medio de ella. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el Espíritu consuele a todos los que sufren y viven sin esperanza, confirmándolos en la certeza de la victoria de Cristo sobre el mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu ilumine y guíe a cuantos sirven a la sociedad,
para que busquen siempre la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu nos confirme en la persuasión de que solo Jesús es nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Padre Santo, y afianza en nosotros la alegría por la adopción filial que nos has devuelto en tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Él que vive y reina contigo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Thank you.
Obrad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales, que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofriéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acaba la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con el arzobispo Bernardito, nuncio apostólico que hoy nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estamos llegando ya a la finalización de esta misa capitular. Ya solamente queda que el celebrante pronuncie la oración de acción de gracia e imparta la bendición a todos los fieles. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues hasta aquí la Eucaristía de Misa Capitular desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Es el momento, como siempre, de manifestar nuestro agradecimiento al Cabildo Catedralicio, que como siempre pone a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. En el día de hoy también queremos manifestar nuestro agradecimiento a nuestros compañeros que en sonido estado Juan Miguel Toledano Murillo, en realización Sergio Martín Barbarroja y en control de cámaras Lucas Fernández Flores. Y en los humildes comentarios que les habla Francisco Pérez, que en nombre de todo ello le manda un saludo cordial y un buen día.